¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Opiniones, como todos los días jueves, a través de esta pantalla Canal 2. Saludamos a la gente que nos recibe a través del canal, en directo, ya sea en Torkins, en Villa Ventana, Villa Serrana, La Gruta, todo el sector serrano, por supuesto también a través de la web, transmitiendo en directo a través de la página www.celtv.com.ar, en vivo y en directo las 24 horas. Y a través de la radio, la 94.1 de Marcelo León, también en toda la comarca. Así que, como siempre decimos, gracias por permitirnos ingresar en su hogar, ya sea a través del audio o a través del audio y la imagen. ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, rodeado de libros, rodeado de invitados también. Varios temas que vamos a estar charlando en la noche de hoy de opiniones. Vamos a estar, bueno, charlando con la gente de la Biblioteca Macedonio Fernández de Villa Ventana. Y también vamos a estar en un ratito charlando, bueno, gracias a la gestión de la Biblioteca de Villa Ventana, vamos a estar charlando en un ratito con Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. Adultos por los derechos de la infancia. Bueno, el tema con el cual vamos a estar hablando es sobre abuso sexual contra la infancia, ¿no? Tema delicado, tema que por suerte de a poco se está hablando cada vez más y eso es importante, lo cual nos tenemos que informar y desasnar de un montón de cosas. Y bueno, lo importante de esto es que gracias, vuelvo a reiterar, a través de la gestión de la biblioteca, nosotros tenemos la posibilidad de tenerlos tanto a Silvia como a Sebastián para charlar con ellos en un ratito nada más. Pero antes vamos a estar hablando con las autoridades y bueno, los integrantes de la Biblioteca Macedonio Fernández. Tres de los integrantes de la Biblioteca Macedonio Fernández, a quien comenzamos a presentar ya. Le damos la bienvenida a Amalia. ¿Qué tal, Amalia? Buenas noches y bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y vamos a sumar también a la mesa a Irene. ¿Qué tal, Irene? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Y también a Paula. ¿Cómo va, Paula? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, estamos rodeados de libros, así hemos comenzado opiniones. ¿Por qué? Bueno, en realidad la idea, bueno, Irene tuvo la buena idea de venir con parte del material bibliográfico que ahora les vamos a comentar. Todo esto surge en realidad porque la biblioteca está adherida hace años a un servicio que tiene la CONAVIP, que es el Servicio de Información Ciudadana. La CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Este servicio es básicamente una base de datos de información y de promoción de derechos. Y la CONAVIP, la verdad que nos motiva a las bibliotecas populares como promotoras de esos derechos. Es en base a ese programa que la CONAVIP, bueno, nos plantea cómo cada biblioteca, como vinculadora de distintas realidades sociales que van ocurriendo en las comunidades en las que está inserta, trabaja, de qué manera, a través de qué proyectos, a través de cultura, a través de proyectos culturales, a través de distintas iniciativas, distintas propuestas. Una de esas este año fue el proyecto Arte y Lectura contra la Violencia de Género, que surge porque también este programa, este Servicio de Información Ciudadana, contempla la posibilidad de hacer capacitaciones. Paula hizo una capacitación el año pasado en violencia de género, propuesta por la CONAVIP, y eso nos permitió presentar un proyecto. Este proyecto es el que estamos llevando a cabo este año, desde marzo, y bueno, incluye varios ejes. Uno es estereotipos y roles de género, otro es violencia sexual y reproductiva, otro es noviazgos violentos y otro es pornografía y prostitución. Estamos llevando a cabo este proyecto con instituciones educativas del distrito, de nivel secundario, y ahora también empezamos un incipiente trabajo con nivel inicial, con el jardín de Villa Ventana. Producto de este proyecto es que pudimos comprar libros específicamente para esta temática en la Feria del Libro en Buenos Aires. Entonces, la biblioteca cuenta con más de 300 volúmenes específicos en el tema para toda edad y como para trabajar de manera interdisciplinaria en las escuelas o para lectura a quien quiera formarse o tener interés en esta disciplina. Entonces, la idea de mostrar un poco es un poquitito de lo que hay en varios niveles y que sirve muchísimo para lo que es educación sexual integral. Queda claro que cuando se hace tanto esfuerzo, se trabaja tanto, hay del otro lado receptividad, ¿no? Es decir, si no tendría sentido
tener tantos libros en una biblioteca. Exactamente, claro. Cada actividad, vos pensás que cada actividad que la biblioteca está desarrollando, que después seguramente las chicas comentan, trayendo a talleristas especializados en distintas temáticas que tienen que ver con la educación sexual integral, nosotros hacemos uso de todo este material, lo promocionamos, mostramos cómo se puede trabajar de alguna manera. Uno conociendo toda esta bibliografía, después puede abrir un abanico de posibilidades y propuestas y planificaciones en el aula en relación a todos estos ejes que maneja este proyecto, digamos, o que propone el proyecto este. Por eso es fundamental dar ocasión de conocer toda esta bibliografía. Irene, no es tan simple. ¿Cómo se llega, Irene, a este diagnóstico de que esto era sobre lo que había que trabajar? Mirá, primero hay que aclarar que acá hay una ley de educación sexual que no se cumple, desgraciadamente, y nosotros, desde el programa que mencionó María Amalia, nos parece importante llevarlo a cabo, sobre todo porque tuvimos experiencias muy desagradables con niños en Villa Ventana, que no debemos olvidarlas, y que hubo experiencias muy desagradables también en el resto de la comarca. De manera que nosotros estuvimos muy comprometidos con este tema y consideramos que es muy importante ponerlo a la luz y que se discuta y que se hable de este tema, porque es un tema gravísimo. Esto daña la salud mental y física de los niños en forma terminante, y no podemos permitirlo eso. Hay una falencia, yo creo que a nivel estatal, de que no se está dando educación sexual. Nosotros no vamos a reemplazar eso, pero sí vamos a hacer un aporte para que esto se difunda y para que los derechos del niño y del adolescente sean respetados, de la misma manera que los derechos de la mujer. Entonces, la compra de este material nos parece importante, porque acá hay material para niños y hay material para adultos también, o sea, para estudiar los adultos, para meterse en el tema, para comprometerse, y material para niños, que es, aparte de ser un material muy bello, porque tiene hermosas ilustraciones y tiene cuentos preciosos, es un material que los niños desde muy pequeños pueden ir leyendo como cosa formativa y también de entretenimiento. Pero eso va formando y va incorporando cosas para que ellos puedan defenderse frente a estos abusos, ¿no? Y que bueno, que trae profesionales también, ¿no? Digo, el hecho que es apoyado por profesionales este tipo de iniciativas, más allá de la bibliografía. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. En el marco de este programa han venido cantidad de personas a dar charlas, y una que es la de Sandro Ulloa, nosotros quisimos trasladar la presentación de Sandro Ulloa al CIE, no se pudo por distintos cuestiones organizativas, y se hizo una reunión en Villa Ventana un sábado donde vinieron maestros de todo el distrito de Torquins. Gente hasta de Chasicó ha llegado, gente de todo el distrito. O sea que la necesidad de los docentes de enterarse y de formarse en estos temas es absolutamente válida y es genuina. Lo que pasa es que no se está dando desde los lugares donde se tendría que dar esta formación para que los docentes encaren la educación sexual con los niños, desde el jardín hasta la adolescencia. Entonces, no es que querramos cubrir lugares que les corresponden a otras instituciones, pero queremos dar un aporte importante. Por eso hacemos esto. Es difícil, a ver, da la sensación de que todavía para algunos es un poco un tema tabú esto, ¿no? Esto es como cuando en su momento empezamos a hablar de la droga y parecía que era utópico, que no iba a llegar, que no iba a pasar. Esto más o menos, salvando las distancias, porque Dios quiera que a nadie le pase, pero digo, nadie está exento tampoco de esta situación, ¿no? ¿Vos estás refiriendo a los abusos sexuales? Exacto. La verdad que es una cosa, es un tema tabú conversarlo, pero los abusos sexuales en la infancia son muy frecuentes, y yo no soy experta, después van a hablar en profundidad con Sebastián y con Silvia, pero bueno, se da mayormente en ámbitos familiares, intrafamiliares, o en ámbitos de suma confianza, o de, digamos, dentro de lo que son los cuidados de los niños. Por eso, acuerdo con Irene que la educación sexual integral, que no se remite a trabajar solamente lo que es la genitalidad, ni, digamos, en la adolescencia cómo sería prevenir un embarazo,
sino que aborda estos temas que tienen que ver con la intimidad, que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, que tienen que ver con el cuidado frente a situaciones de vulneración de derechos. En este sentido, la Ley de Educación Sexual Integral se sanciona en el año 2005, momento en que también se sanciona una ley muy importante para nuestra sociedad, que es la Ley Integral de Protección de Derechos de los Niños y Adolescentes. Entonces, en esta ley, la de protección de niños, se plantea un nuevo paradigma con respecto a cómo vemos la niñez, que es que los niños son sujetos de derecho. Esto lo digo porque probablemente muchos de los que somos educadores en este momento o que estamos en algunas situaciones ejerciendo cargos para la atención de políticas públicas, no fuimos nosotros mismos criados en este paradigma y, como dice Irene, hay cuestiones que no se cumplen, las leyes están, hay que cumplirlas, pero somos quienes estamos en como agentes del Estado en estas funciones públicas quienes tenemos que llevar adelante estas tareas, ¿no? Entonces, bueno, se hace difícil, pero la ley está. La ley está y estas dos leyes plantean un trabajo interdisciplinario, plantean un nuevo paradigma, plantean una nueva concepción de lo que es la niñez y de cómo debe ser abordado estos temas. Y bueno, nuestro compromiso es adherir a todo esto y hacer lo que podamos desde nuestra institución, trabajando en articulación con escuelas, con otros actores también sociales que aportan a esto. Recién Amalia decía que estuviste haciendo una capacitación, ¿no?, referida a estos temas. ¿Cómo, digamos, qué te generó, digamos, si bien había seguramente ya habías accedido a cierta información, pero el hecho de estar en una capacitación específica sobre lo que es violencia y demás, te abrió un poco más todavía la cabeza, te sorprendió un poco? Bueno, la capacitación fue muy interesante. La capacitación era sobre violencia de género. Uh-huh. Y bueno, es interesante también abordar legislación vigente con respecto a esto y el estado actual de cómo estamos las mujeres frente a algunos derechos que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención en su momento fue que los derechos de las mujeres, la nueva ley es la Ley de Integral de Protección de Derechos de las Mujeres, esta ley lo que dice es que los derechos de las mujeres son los mismos que los derechos de los hombres, pero que lo que hace falta es que se cumplan, o sea, es acceder a esos derechos. Esos son los derechos de las mujeres. Y creo yo que todas estas abusos, los abusos, las violaciones, los femicidios y toda vulneración tiene que ver con un lugar subordinado que está la mujer en esta cultura patriarcal, que tiene distintos matices, ¿no es cierto? Porque hoy en día podemos decir, bueno, pero las mujeres pueden trabajar, las mujeres pueden votar, las mujeres pueden acceder a cargos públicos. Es como un patriarcado con una baja intensidad, vamos a decir. Todavía hay mucho por conquistar. De hecho, ayer se debatió en el Senado una ley que para las mujeres, grupos de mujeres que están peleando y que estamos peleando por poder ser dueñas de nuestro destino, entre otras cosas, el Senado nos defraudó realmente y este tipo de violencias se inscribe en una historia patriarcal de nuestro país. Este es un tema que evidentemente da para seguir discutiéndolo, ¿no? Lo mencioné por arriba. Por eso digo, evidentemente hay distintas miradas en nuestro país, bueno, de hecho quedó demostrado ayer entre los propios senadores y en los propios bloques que hay miradas y se ha dicho que se va a seguir en discusión. O sea, no se cerró la persiana, creo. No, yo creo que más temprano que tarde esta ley va a salir, va a ser ley, como fue ley el matrimonio, como fue ley el matrimonio igualitario, como fue ley la patria potestad compartida, como fue ley el voto de la mujer, como fueron muchas leyes que fueron resistidas por mucho tiempo y finalmente el peso de la historia hace que esto se llegue a cabo. Pero bueno,
la lucha continúa, ese es nuestro aspecto, y en este momento no solo estamos hablando más particularmente sobre los niños, pero tiene que ver también, está ligado el tema, claro, porque ¿no? el sometimiento a los más vulnerables siempre es muy fácil llevarlo a cabo, y en este caso las mujeres y los niños, y es un tema que nosotros trabajamos desde siempre. Sí, en esto digamos, de poder difundir estos temas, ¿se cierran algunas puertas o encuentran que hay libertad para? No, para nada. Yo pienso que hay una escucha muy, muy importante. Y el tema, mira, el día que vino Sandro realmente nos sorprendió, que habló de educación sexual. Bueno, fue maravilloso la forma en que lo encaró, pero nos sorprendió que viniera gente de lejos. O sea, que hay una necesidad. Hay una escucha a todos estos temas que a veces son tapados, que a veces son velados, pero cuando se hace en forma responsable y hay profesionales que toman a cargo estos temas con seriedad, la gente necesita discutir, debatir y charlar sobre estos temas. Y es desde la primera infancia. Que si bien nuestro proyecto apunta a trabajo con secundaria, bueno, ahora como todo proyecto uno comienza y después no sabe hacia dónde van a ir las derivaciones, y bueno, hay propuestas, como les decía hoy, en el nivel inicial también, y es desde la primera infancia donde seguramente Sebastián y Silvia después también hablarán específicamente del tema, pero es muy importante, la ley lo contempla. Esta ley de educación sexual integral es tan amplia todo lo que hay que trabajar y en realidad por ahí se desconoce y es una pena. Y en este aspecto que traemos hoy de abuso sexual contra la infancia es fundamental trabajar desde los primeros años con el tema de los secretos, con el tema del autocuidado, el conocimiento del cuerpo y qué es lo que está bien y lo que está mal de una interacción con un adulto. Entonces, ese trabajo debe abordarse en las instituciones educativas, porque es una manera de prevenir y desde las primeras edades, porque la verdad que es un tema que lo vemos y las estadísticas, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son abusados, entonces es enorme la estadística. Sí, no se puede hacer oídos sordos. Exactamente. Y además, el tema de la educación sexual, y esto un poco me lo refrescó Sandro cuando estuvo en la biblioteca, no es solo, se refiere solamente a la prevención, también al conocimiento y al disfrute de lo que es el sexo. O sea, como cosa tabú, la adolescencia es algo que es importante que los chicos conozcan su cuerpo, conozcan. Y además la cuestión de la diferenciación entre genitalidad y género. Ahora tenemos la cabeza mucho más abierta para poder charlar, compartir y convivir con distintas personas que eligen un género diferente a su genitalidad, y está legal, y es legal que se casen y que formen una familia también. De manera que toda esta ampliación de derechos es un ejercicio que hay que llevar a cabo para una convivencia realmente democrática y sana entre todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Y eso también pasa en las escuelas. Hay niños trans ya en algunas escuelas y son cuestiones que hay que tratar y respetar y educarse en eso. Realmente hay que felicitar la tarea que están haciendo, porque evidentemente es muy importante que desde ya abordarlo, pero digo, desde una institución de estas características, donde se difunde cultura principalmente, está muy bueno. Realmente poder llegar a la gente y tener receptividad, como decíamos, ¿no? Es decir, no solamente difundir, sino también ver los resultados, ver la devolución de todo. Exactamente, esto. Sí, la verdad que tenemos que agradecer las instituciones educativas, tanto de Villa como, bueno, tuvimos una experiencia hermosa en Chasicó, fuimos a trabajar a la escuela secundaria por una gestión con la biblioteca de Chasicó, que realizaron vecinos de Villa Ventana, Víctor y Liliana, que tienen una biblioteca trashumante, maestro Carlos Fuente Alba, y entonces ellos hicieron el contacto con la biblioteca de Chasicó y organizaron y nos invitaron, así que nosotras trabajamos con la escuela secundaria, en,
con unos juegos que tenemos ya armados, que son muy, muy bien recibidos por y un posterior debate. Nos faltan acá algunas compañeras que me gustaría nombrar, que son chicas muy jóvenes. Dos de ellas están cursando el secundario en los últimos años. Una de ellas está en el... hablo de Inés, Martina, y Camila, que ya está en la universidad. Bueno, y dos Natalias que tenemos también en el equipo. Pero bueno, nos parece también, y es muy enriquecedor para nosotras, trabajar con chicas tan jóvenes que han tomado esta responsabilidad de informarse, formarse y transmitir esos conocimientos y de tener una llegada con sus propios pares en estas temáticas, que son estos ejes que nombraba hoy del proyecto. Eso es hermoso. Un saludo para ellas. Bueno, después de la pausa vamos a charlar con Silvia y Sebastián, que ya están en el estudio. Alguna de ustedes se va a quedar a compartir la mesa, al menos para después despedirnos. Gracias por lo que hacen. No, por favor. Bueno, gracias. Muy bien, la pausa, muy breve, y ya venimos. Vértigo, vértigo, sonido e iluminación. DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook. Vértigo, sonido e iluminación. Comunicate al 2-914-128-758. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? ¡Es que te quedaste en la Edad Media! Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama. Rawson 23. Torkinst. Farmacia Antinori, herboristería, preparados magistrales en laboratorio propio, alquiler y venta de productos de ortopedia, pedigrafías, control de presión arterial y colocación de inyectables, alquiler y venta de nebulizadores. Te ofrecemos la más amplia variedad en perfumes nacionales e importados. También contamos con exclusivas líneas dermocosméticas para el cuidado de tu salud y belleza. Atendemos todas las obras sociales y prepagas. Farmacia Antinori, la mejor atención para la salud de todos. San Martín 577, teléfono 494-0709. Centro BL, aceites sintéticos, semisintéticos y minerales. Todas las marcas, Total, Móvil Elf, Castrol, Selenia, Elayón. Anticongelantes y refrigerantes, engrases, control de niveles, limpieza de tanques de combustible, aditivos para moto, caja y diferenciales. Lubricentro BL de Germán Lorenzo, Güemes 515, celular 0291-155-721-759.
Bueno, Silvia Picedo, ¿cómo te va? Bienvenida a Torquiz. Muchísimas gracias. Gracias por la visita y por el esfuerzo, porque, a ver, si bien yo sé que van a disfrutar de la comarca todavía, principalmente vos no conoces mucho, lo vas a disfrutar seguramente, pero bueno, es un esfuerzo, 600 kilómetros, sí, hay que estar, ¿no? Pero muchísimas gracias por habernos invitado, muchísimas gracias a la biblioteca, porque para nosotros es fundamental esto que tomamos como una responsabilidad de adultos, el hecho de hacer visible este delito, que es el delito de abuso sexual contra la infancia, para intentar cambiar la realidad de la infancia, ¿verdad? Para intentar que lo que nos pasó a nosotros no le siga pasando a los niños de hoy. Entonces lo tomamos como una responsabilidad absolutamente. ¿El dolor es lo que un poco los unió en este caso? No. En general, lo que nosotros sentimos es que nosotros decimos compañeros a los que han pasado por lo mismo. Nos une, muchas veces nos une, muchísimas veces historia de dolor, pero después nos une la esperanza, el sentido que le podemos dar a nuestro dolor es lo que nos une, ¿no? O sea, una cosa es decir, lo pasé mal, estuve en la infancia solitaria o lo que sea, y quedarme con eso, o decir, esa historia de dolor va a servir para cambiarle la historia a los niños de hoy. Y ahí es otra cosa. Se convierte en una cuestión más de tipo visceral, digamos, de poder transmitir todo eso y que no le pase a otro. Totalmente. Y de una necesidad absoluta que tenemos como sociedad adulta, de asumir nuestros dolores de infancia para poder cuidar a los niños. Es algo que yo creo que es una obligación biológica que tenemos los humanos, ¿no? O sea, la obligación biológica es cuidar la cría. El tema está que parece que nos olvidamos de eso. Entonces, bueno, los que padecimos en la infancia, el no haber tenido adultos protectores, es importante que lo digamos para ver si logramos, entre todos los adultos, proteger a los niños de hoy. Y bueno, hoy por hoy hablamos de estadística, ¿no? Pero lo que leíamos hoy, un poco para manejar la introducción del programa, es que la estadística ha seguido engrosando, lamentablemente, ¿no? En este tipo de abuso. Nosotros no sabemos si es que hay más abuso o si en verdad hoy se denuncia. Sí. Lo cierto es que el abuso sexual está silenciado. Despacio vamos haciéndolo visible. Entonces es como que parece que hay mucho más y a mí me parece que no sé si hay tanto más, sino que en verdad las víctimas hablamos y hoy empezamos a ser escuchadas públicamente. Si vos pensás, la mayoría de las veces lo que hemos hablado en las familias, lo que hicieron fue o no creer, o hacerte callar, o seguir como si nada pasaba. Entonces, ¿era que había menos abuso o era que la sociedad no quería escuchar que se estaban generando víctimas? Contanos de tu mala experiencia lo que quieras contar, decirlo vos, hasta donde vos te interese llegar. De mi mala experiencia como sobreviviente es que cuando yo se lo conté a mis padres no hicieron nada. Y después yo tengo otra mala experiencia, que es que yo del abuso es como que me olvido, en la vida sigo para adelante, hago como que no pasó. Y cuando tengo 42 años, con una hija de 11, viene la hija mayor del progenitor de mi hija a avisarme que había sido abusada por él. Esa es la noticia para mí terrible, porque algo que para mí había quedado en mi infancia, que era solamente me había pasado a mí y que no iba a pasar a nadie más, por lo menos a los que estuviera cerca, tengo que asumir que me había casado con un abusador. Y ahí viene la otra peor noticia, que es ir a la justicia a pedir ayuda. O sea, cuando voy a la justicia a decir, miren lo que me enteré, miren lo que me viene a avisar. De hecho, esta chica viene a hablar conmigo para avisarme para que a mi hija no le pase. Y vos te encontrás que a nivel de la justicia lo que dicen es que es una mentira, que eso se estará inventando para poderlo jorobar a este pobre hombre, y te obligan como mamá a entregar a tu hija a un tipo que vos ya sabés que abusó de otra. O sea, te dejaron desamparada por completo. La justicia no solo te desampara, sino que yo tengo denuncia penal en mi contra, fui multada, me tuve que escapar de mi casa, viví escondida. O sea, y esta realidad yo la comparto con muchísimas otras mamás. Y esto después uno va diciendo cuál es la peor noticia, ¿no? La peor noticia para mí es esto, tener adultos que no quieren asumir que si después decimos que la estadística está hablando que el 20% de la población hemos sido abusados, de ese 20% el 50% es incestuoso, significa que de cada 10 personas que vos conocés, 2 han sido abusadas y 1 ha sido abusada por su papá, por su hermano, por su abuelo, por su tío. Si uno ubica las cifras, las pasamos a la realidad, ¿cómo puede ser que cuando después vas a la justicia y decís, mirá, acá hay un docente que abusó de los chicos,
o acá una niña está refiriendo que está siendo abusada por su padre, a nivel judicial lo que se trata de demostrar que eso es falso. Eso es la peor noticia, porque si como adultos asumiéramos que la cifra es real, que el abuso sexual es un crimen contra la infancia, que sí sucede, y en verdad los únicos responsables somos los adultos, tendríamos que tener todos los elementos para, ante una denuncia, realmente tratar de buscar justicia, buscar verdad y sobre todo protección a los niños y niñas. Bueno, eso hasta hoy no sucede, no solo acá, sino en todo Occidente, ¿eh? Ahora, eso debe ser... Bueno, pará, vamos a dar la bienvenida a Sebastián, así ya compartimos la charla. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuenta Silvia y realmente le pone la piel de gallina, ¿no? Esto que les ha ocurrido y esa mala experiencia que se han llevado. Yo digo, ¿cómo se traslada en el tiempo? ¿Cómo se lleva encima? Uno lo quiere, digamos, exteriorizar para que no le pase a otros, pero a su vez lo ha vivido. ¿Cómo haces para apartarte de eso? Bueno, yo hoy tengo 42 años y sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13. En mi caso fue en el colegio al que asistía como alumno de séptimo grado de escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, un colegio que se llama Colegio Marianista, que queda en el barrio de Caballito, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, que es un colegio privado confesional católico, que pertenece a la congregación de los hermanos marianistas, y mi agresor, al igual que de otros chicos de mi misma edad, compañeros míos, fue un docente y religioso de este colegio. Y siempre cuento y comparto públicamente ya desde hace años, por este sentido que busqué darle a mi historia, ¿no? De trascendencia social, colectiva, que pudiera servir para dar cuenta, justamente comunitariamente, de esta enorme injusticia, y este camino tan dichoso que desde hace años llevamos adelante con Adultos por los Derechos de la Infancia. Lo que quiero decir con esto es que si hay algo que a mí me marcó mucho, con dolor, fue que durante los primeros 10 años no pude hablar de lo que me había pasado. Es decir, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé este dolor en silencio, sintiendo básicamente, por ejemplo, que los adultos que me rodeaban, por ejemplo, mis padres, con los cuales vivía, junto con mis hermanas, otros familiares muy allegados, como abuelas, abuelos, tíos, desgraciadamente en ninguno de ellos sentí el vínculo o la confianza como para poder compartir y pedir ayuda ante lo que me estaba pasando. Eso es durísimo. Lo mismo me pasaba en aquel colegio, donde me tocaba ser víctima de este delito, donde por supuesto estaba rodeado de adultos responsables, docentes, religiosos, directivos... Algo que, por ejemplo, era común en mi caso, tanto en mi casa como en el colegio, era padecer esos ámbitos como lugares violentos, agresivos, hostiles, donde me tocaba sufrir distintos tipos de abusos de poder, tanto en mi casa, con mis padres, como en aquel colegio, con algunos docentes, directivos. Realmente me sentía totalmente desamparado y solo. Nosotros siempre claramente decimos, toda niña, niño o adolescente, por esencia, es vulnerable ante el poder de los adultos. Ahí hay una asimetría muy profunda, esencial, pero al mismo tiempo lo que también después cuando vemos nuestras propias historias de haber sido víctimas en la infancia o en la adolescencia de este delito, analizamos las situaciones de particular vulnerabilidad que teníamos en los momentos y en los contextos en los cuales nos tocó ser víctimas de esta injusticia. Y realmente en mi caso, esta es una de las sensaciones más fuertes que me acompañaron, esto de poder estar rodeado de montones de adultos y de adultos responsables por mi cuidado, por mi protección y al mismo tiempo sentirme completamente solo y desamparado. Ahora, en ese marco, lo decía recién Silvia, son sobrevivientes, porque digo, tantas historias que lamentablemente han terminado dramáticamente y digamos han quedado al poco tiempo de haber sido abusados y demás, terminaron con su vida por decisión propia ante no saber resolver la situación, digamos. Es admirable aquellos que pudieron, de una u otra manera, sin encontrar tal vez a nadie en el camino, y en algún momento, no sé, en qué momento hizo un clic y en quién te apoyaste, o por motus propio un día abriste tu corazón y fuiste con quien tenías que hablar, hiciste la denuncia. Bueno, no sé cómo arrancó después tu historia para, bueno, tratar de después canalizar toda esa experiencia, esa mala experiencia, en algo positivo. Bueno, sí, en mi caso 10 años después, ya era mayor de edad, tenía 22 años, lo pude compartir con un amigo que había sido compañero de aquel colegio, por suerte no le había tocado ser víctima de este delito,
y esto también, como siempre lo cuento, tuve la suerte de que ese interlocutor que elegí para confiarle mi dolor, de entrada, por supuesto, no solo me hizo sentir que no ponía en duda mi palabra, sino que se emocionó conmigo, me hizo sentir que lo que estaba compartiendo era algo delicado, grave, totalmente injusto. Esto que puede parecer muy obvio es una de las tantas cosas que nosotros vemos que todavía nos falta en general como comunidad adulta. Esto lo vemos en la experiencia de muchos sobrevivientes adultos que recién décadas después de haber sido víctimas de esta injusticia en su infancia logran empezar a ponerlo en palabras, buscan a alguien para compartirlo y muchas veces no encuentran interlocutores que los escuchen con ese mínimo de empatía, de respeto, de solidaridad, de afecto que amerita toda persona que está confiando algo tan delicado, tan doloroso. Y esto no solo nos pasa en la comunidad en general, entre quienes somos personas de a pie, sino que en un aspecto ya grave también sucede muchas veces en ámbitos profesionales, por ejemplo de terapia, donde en nuestra práctica colectiva de todos estos años conocemos cantidades de malas experiencias en ámbitos terapéuticos, donde en este caso sobrevivientes adultos se han encontrado con profesionales, reitero, que ni siquiera tuvieron un mínimo de escucha empática y respetuosa ante lo que el paciente les estaba compartiendo. Ni que hablar de tener un mínimo de conocimiento del abuso sexual, de lo que implica tratar con víctimas de abuso sexual. Digo, ese sería un ejemplo de los tantos que tenemos, de los grandes faltantes, de los grandes pendientes que tenemos como comunidad adulta ante esta injusticia. A partir de que aparece Adultos por los Derechos de la Infancia, seguramente han empezado a ser receptores de cantidades de denuncias, ¿no? Es decir, de gente que se ha abierto, que le ha pasado lo mismo a ustedes. Sí, bueno, eso nos pasa cotidianamente por las redes sociales desde hace años. En ese sentido, nosotros entendemos que forma parte justamente de un movimiento colectivo que con muchos esfuerzos, nos gusta decir a nosotros con mucha militancia, con mucho activismo, con mucho compromiso, sentimos que vamos logrando, nosotros digo, reitero, en un colectivo mucho más amplio, podríamos hablar en líneas muy generales de Occidente, vemos que estamos logrando con luchas de muchos años empezar a abrir caminos, espacios, brechas, endijas por los cuales esta injusticia que es histórica empieza a tener un lugar en la luz pública, en la agenda colectiva, en la agenda institucional del Estado como garante de los derechos de la infancia. Digo, todo esto a años luz de lo que justamente necesita nada menos que la infancia. Uh-huh. Digo, nosotros somos muy críticos como adultos de nuestro rol como comunidad adulta, ¿no? Como bien lo decía Silvia al principio. Pero en clave esperanzadora vemos cómo vamos ganando espacio, escuchas empáticas, respetuosas, sensibles, gente de la comunidad en general que por suerte no le tocó ser víctima de un modo directo de esta injusticia y empieza a comprometerse también con esta causa. Digo, esto, bueno, en nuestra pequeña escala, volviendo a tu pregunta, en el caso de las redes sociales, en una práctica de más de 6 años, es cotidiana y sistemática. Y sabés que podés estar, a través de esa empatía, podés estar salvando una vida, en definitiva, como decía Rodrigo, ¿no? Hay gente que ha terminado con su vida porque no pudo superar nunca una situación de esa. Sí, bueno, nosotros tenemos dos tareas básicas. Una es la que nos trae hoy a tener la dicha de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la comarca de Sierra de la Ventana, que es esto, lo que nosotros decimos, el compartir nuestros testimonios, nuestros relatos, nuestras historias con la comunidad en general, con la esperanza, con la ilusión de que todo esto sirva para seguir construyendo colectivamente una reflexión crítica sobre esta injusticia, para que como comunidad adulta nos interpelemos también críticamente sobre nuestra responsabilidad y nuestras actitudes, y por supuesto todo esto para ir contribuyendo a cambiar la suerte de la infancia de hoy y de la del futuro, digo. Pero junto con esta tarea de visibilización permanente, como decimos nosotros, otra pata es que nosotros en Capital, todas las semanas del año, desde hace más de 6 años, tenemos un espacio que llamamos de Encuentro Solidario de Pares. Y ese es un espacio de reunión y de encuentro para toda persona adulta que haya sufrido abuso en su infancia o en su adolescencia, para toda persona adulta que esté hoy acompañando o defendiendo a algún niño víctima y para toda persona que esté cerca del dolor de algún sobreviviente adulto, porque digo, es una experiencia muy rica, nos pasa semana a semana, año a año, que cada vez se acercan más parejas, amigos, familiares, compañeras y compañeros de trabajo de sobrevivientes adultos, digo, demostrando cómo
esta injusticia, este trauma, este dolor, realmente nos atraviesa como comunidad, ¿no? Ese reduccionismo atroz de pensar que esto solamente afecta a quien tuvo que sufrirlo de un modo directo. Y quiero decir, en ese espacio de encuentro solidario de pares, que no es un espacio profesional, no es terapéutico, en un sentido estricto, con muchísima alegría, nosotros vemos desde hace años solamente el enorme efecto positivo, liberador, que tiene, reitero, en compañeras y compañeros, como decimos nosotros, de todas las generaciones, tenemos compañeras y compañeros de más de 80 años, esto también lo digo porque en ocasión de medios de difusión de alcance nacional, inclusive una de nuestras compañeras de más de 80 años nos ha acompañado en notas de prensa, por eso también me permito citarlo, porque nuestro espacio de pares, una de las características que tiene es que es anónimo. Entonces, quien se acerca sabe que su identidad, si ella no lo desea, no va a trascender, y además sabe que lo que va a compartir va a quedar ahí adentro en el grupo. Esto de la palabra circulando, la palabra que se comparte, el escuchar y el reconocerse en los testimonios de otros compañeras y compañeros de camino, todo esto que nosotros decimos, obviamente no es mágico, pero muchas veces, inclusive con mucha alegría, decimos tiene como efectos mágicos este hecho de abrirse, de poder compartir. Perdón si son respuestas muy largas a tu pregunta, pero ante lo que me comentabas recién, este hecho, por ejemplo, bien concreto del espacio de encuentro de pares, para nosotros es una muestra permanente del enorme efecto positivo, liberador, del potencial transformador que tiene, entre otras cosas, poder empezar a romper con la soledad y con el aislamiento con respecto a cómo se padece y se sobrelleva esta injusticia. Y los sentimientos de vergüenza, de autorrecriminación, que esa es otra de las grandes injusticias básicas que, no nos olvidemos, pensemos las niñas, niños y adolescentes que hoy son víctimas de este delito, ¿no? Una de esas injusticias básicas asociadas a esta gran injusticia que es el delito de abuso sexual es cómo las víctimas nos autorrecriminamos por lo que nos pasa y el sentimiento de vergüenza y cómo eso, una vez más, tiene que ver con la sociedad, con lo colectivo. Esto no habla de las víctimas, sino que habla de los contextos. Porque como sociedad, ¿qué mensajes, qué es lo que le transmitimos, qué es lo que le hacemos sentir, por ejemplo, a los niños de hoy? Y en este caso lo vemos nosotros también con los sobrevivientes adultos, de por qué, entre otras cosas, social, culturalmente, todavía cuesta muchísimo para quien viene sobrellevando esta injusticia el hecho de poder hasta permitirse poder compartirlo, poder posicionarse en el lugar que a uno le tocó, que no es ni más ni menos que otro que el de la víctima. O sea, que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente tiene ningún tipo de responsabilidad frente a este delito. Reitero, son cosas que parecen de sentido común, pero que sin embargo, en materia social y cultural, es muchísimo todavía lo que tenemos que interpelarnos críticamente y transformar realmente para que la suerte de quienes sufren esta injusticia sea otra, muy distinta, ¿no? Ahora, ¿de qué manera o en qué tendríamos que estar nosotros atentos para con el otro, para, bueno, a ver, de alguna manera, diagnosticar, entre comillas, que algo está pasando en esa persona, sea un familiar directo, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea? ¿De qué manera uno se puede llegar a dar cuenta de que, bueno, algo le está pasando, digamos? Si hay alguna fórmula. Claro, así que si a ustedes no encontraron a nadie que les lea esa necesidad, tal vez, y también el otro problema, tal vez, es que, bueno, ustedes tampoco se abrían, tal vez, con alguien en particular, si es que alguno se dio cuenta en ese camino. Pero hoy, ¿cómo nos damos cuenta? Como padre, como compañero de laburo, como hermano, como lo que sea, para tips, no sé, a ver, que no es para todos iguales, pero digo. Claro, tal cual. En eso, mira, Marita Müller, que es una psicóloga especializada en el tema, en un compromiso de décadas trabajando con chicos y con sobrevivientes, ella dice, ante cualquier cambio, pensar en abuso. Que es muy gracioso porque ella lo dice contestando a los jueces. O sea, ¿los jueces qué hacen? Es lo que vos decís, la niña o el niño refiere que ha sido abusado, vas al juez, el juez trata de demostrar que no. O sea, el juez, los peritos, eso hace la justicia hoy. Y Marita dice al revés, ante cualquier cambio, pensar en abuso. Y ahí nosotros nos parece fundamental, por eso es fundamental la ley de educación sexual integral en las escuelas, y es fundamental como adultos propiciar esto, que son los ámbitos en los cuales los chicos puedan hablar. O sea, tener ámbitos donde quizás el chico en su casa no puede hablar, porque justamente es en la casa donde quizás está siendo abusado, pero que en la escuela pueda. Y tener adultos que escuchen, que
sepan que lo que está diciendo el niño o niña es cierto y que además sepan ser responsables de esa verdad y saber defender y proteger al niño. Después tiene que haber una cosa a nivel social y judicial que tiene que ver con a la víctima lo protejo y no protejo al victimario. O sea, porque también eso, ¿no? Yo siempre digo, mientras sigamos viendo al Bambino Veira en la televisión y digamos que es un tipo simpático, y los chicos van a seguir siendo abusados. O sea, el Bambino Veira fue una persona que fue condenada por haber abusado de un niño. Bueno, yo no digo que no tiene que, no sé, hay que excomulgarlo y sacarlo de la sociedad y demás, pero no puede estar en una televisión y no puede estar viajando un mundial. O sea, los mismos periodistas que van con él tendrían que decir, con este señor yo no viajo, me siento incómoda. ¿Cómo podés viajar y estar en una mesa con una persona que violó a un niño de 13 años? Bueno, mientras en la sociedad esto no suceda, va a seguir habiendo chicos abusados. Porque hay que tener bien en claro que en esto hay víctimas y hay victimarios. Y al victimario no lo felicito, el victimario no es amigo mío, el victimario no lo protejo, no lo cuido. O sea, al que tengo que sostener es a la víctima. Porque la víctima, ¿de dónde sacamos la vergüenza? La vergüenza la víctima la saca de una sociedad que primero le dijo, cállate la boca, no te creo, y que además después siguió comiendo en las fiestas con el agresor. Esto que vamos con el Bambino a nivel social. En las familias, nosotros para las fiestas, para estas navidades sacamos, viste, como unos cartelitos en Facebook y en nuestra web, que decía, vas a brindar con el abusador de tu hija, de tu hijo, porque lo que pasa a nivel familiar es que la víctima cuando habló, y en la familia no se generó nada, no hubo ningún movimiento en esa familia, la víctima se ve obligada a ir a brindar y a desear felices fiestas a su agresor. O irse de esa familia. Esto también a nivel social pasa. Si la sociedad no tiene en claro que al que hay que proteger es a la víctima se ve condenada a que después que dijo la verdad, no hay nada que marque castigo al que se portó mal. Esto como sociedad es muy sencillo de lograr. Si empezamos a asumir esto, hay víctimas a las que sostener y escuchar, y hay victimarios a los que primero tiene que haber justicia, o sea, no cabe duda que tiene que ser justicia por parte de los jueces, pero también a nivel social dejemos de sostener la vida cómoda de los agresores. Silvia, a ver, de la lectura que uno hace queda claro que esa tarea de visibilización que están haciendo ustedes también va a redundar en un cambio cultural, sin ninguna duda, ¿no? Esto va a ayudar, de hecho creo que está ayudando. Y decíamos de la importancia de la escuela. Pero por otro lado también uno se pregunta, ¿está el docente en condiciones de poder ser receptor de esa información en tiempo y en forma? De los códigos que está enviando, porque seguro que en ese momento lo que está recibiendo son códigos que tiene que decodificar para poder plantearse si está ante una situación de abuso infantil. Sí. Por eso es importante la formación, por eso es importante saber. Esto, vos pensás que en las universidades, hoy mismo, a nivel de formación, no sé qué universidad ha incorporado el abuso sexual o las adicciones que vos nombrabas dentro de las carreras de grado. O sea, yo soy médica. Si vos le preguntás a los médicos de adicciones, la mayoría no sabe nada. Le preguntás de abuso, no saben nada. Y vos decís, ¿son patologías o son daños que padece la población? En altísimo porcentaje. En la Argentina estamos teniendo que el inicio de consumo de sustancias cada vez está disminuyendo. Empiezan a consumir sustancias ahora los chicos a los 12, 13 años. ¿Cómo puede ser que los que nos encargamos, supuestamente somos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, más, no sepamos los temas que involucran a muchísimas de las personas con las que vamos a estar involucrados? Nosotros creemos que esto forma parte del problema de los adultos. O sea, los grandes problemas no los vemos, no los queremos. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque a nivel social, hacerme cargo, yo, por ejemplo, te lo cuento como mamá, o sea, haberme hecho cargo de que yo había elegido a un agresor, de que mi hija estaba en riesgo y que tenía que hacer algo, es muy incómodo, es muy doloroso. Es doloroso asumirlo, y es doloroso todas las cosas que hay que hacer para proteger a una niña. Yo creo que yo siempre digo, mi mamá eso no lo hizo. Cuando yo dije que estaba siendo abusada, no hicieron nada. Yo creo que fue un poquito más cómoda. Y creo que es eso lo que pasa. Y yo digo, ¿por qué como adultos tenemos que estar cómodos? No,
podemos estar cómodos. Ningún mamífero está cómodo mientras está criando. ¿Vos conocés algún mamífero que no sea humano, que esté cómodo y tranquilo mientras tenga cría a cargo? No existe, excepto nosotros. Fíjate los desastres que hacemos con los niños. Eso es, ¿no? Este peregrinar lo hacen por todo el país. Sí, todo lo que podemos. Bueno, acá tenemos la enorme fortuna, nada menos que la biblioteca, la Macedonio, nos haya invitado. Y a partir de esa generosísima invitación de la biblioteca, se sumaron otros actores. Por eso vamos a estar ahora durante varios días en la comarca. Después seguimos en Bahía Blanca, Punta Alta y terminamos en Tres Arroyos. Lo cual, aquí y allá, como decimos nosotros, una y otra vez nos demuestra la enorme necesidad comunitaria, colectiva que hay de empezar a dar cuenta y de asumir esta injusticia, de tratar de afrontarla. Digo, esto nos pasa en ámbitos sociales de lo más diversos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Esto se remite a un extracto social en particular o puede pasar en cualquier, en, digamos, situación social que esté viviendo la familia? Es absolutamente transversal al conjunto de la sociedad, a todas las clases y sectores sociales, económicos y culturales. Es más, hasta muchísimas veces los sectores más vulnerables en términos socioeconómicos son muchas veces los que están mucho más expuestos a la luz pública, y en sectores medios y de sectores medios para arriba cuesta muchísimo más que este tipo de injusticias, de delitos, de vulneraciones de derechos salgan a la luz pública, lleguen a conocimiento del Estado. Digo, sin ir más lejos, me remito a mi propia historia, como les decía al principio, un colegio, barrio de Caballito, centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, un colegio de sectores medios, mi agresor fue un docente irreligioso. En este sentido, permítanme compartir, como lo hago siempre desde hace años, pero en esta ocasión con la comunidad de Sierra de la Ventana, de toda la comarca de acá de Torkins, digo, mi historia fue que más de 20 años después logré, tras un verdadero periplo, llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador en mi infancia. Que no siempre ocurre. Que desgraciadamente es todavía, diríamos, la excepción a la regla frente a este delito, que es la de la impunidad. Que es la de la impunidad y que ante las niñas, niños, adolescentes, víctimas, como bien refería Silvia, que siempre testimoniando su historia, digo, no solo es la de la impunidad, sino además es la de una profunda violencia institucional en ámbitos como el del Poder Judicial hacia las niñas, niños y adolescentes víctimas, hacia sus adultos protectores. Es realmente es una situación en este punto absolutamente dramática que estamos obligados, por eso esto forma parte de lo que nosotros sentimos como un compromiso y un deber, una y otra vez de sumar este testimonio a la luz pública, porque parece obvio, pero es absolutamente inaceptable e inadmisible lo que pasa al día de hoy en nuestra sociedad, en nuestro Estado, en poderes como el judicial, en relación nada menos que con niñas, niños y adolescentes víctimas de un delito como el de abuso sexual. Y digo, y en ese sentido, por eso es que también siempre con mucha fuerza y emociones que me comparto esto a nivel social, yo pude formar parte de esa excepción a la regla que fue lograr un juicio y una condena más de 20 años después. Haber logrado reconstruir lo sucedido, lograr que se lo diera por probado en sede judicial más de 2 décadas después. Que eso fue en el año 2012 y fue el momento en el cual por primera vez hice pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, con el sueño, con el anhelo, con el sentido de que justamente todo lo que había sufrido en mi adolescencia, en silencio y en soledad, y después los 12 años que tuve que luchar como adulto en búsqueda de reparación y justicia, justamente no quedaran para mí, sino que pudieran servirle a los demás. Digo, y eso fue el inicio de este camino que realmente para mí es maravilloso, porque desde aquella primera nota que di con un medio periodístico compartiendo mi historia, justo cuando estaba por comenzar este juicio oral y público en el 2012, empezó este camino donde yo sentía que del otro lado iba a haber eco, iba a haber devoluciones, pero al mismo tiempo, y siendo un adulto de 36 años en ese momento, no dejaba de tener dudas, cierta preocupación, inclusive también, siendo un adulto, preocupación de cómo iba a ser tratado periodísticamente el tema. ¿No? Digo, un temor que tenía era justamente al sensacionalismo, a cierta banalización tan presente. Pese a que por suerte en 6 años nosotros vamos a todo tipo de medios de comunicación, no dejamos de tener una mirada crítica.
ni que hablar pensando en los niños y en sus derechos. Digo, yo tenía todo ese tipo de temores, pero por suerte, y esto claramente, otra vez, pequeña gran salvedad, una cosa es afrontar todo esto conscientemente como adulto y una absolutamente muy distinta es estar en esa situación como un niño y como un niño víctima. Tuve esa suerte de ver que lo que yo más o menos quería compartir y transmitir veía que llegaba, que había eco, que había devoluciones, y realmente ahí empezó un camino donde por las redes sociales empezaba a comunicar gente de todas partes para compartir sus propias historias de victimización o sus historias de lucha defendiendo a niños víctimas conmigo por las redes. Con esto quiero decir, por eso me permito resaltar esto, porque también es otra canallada sostener que, entre otras cosas, el delito de abuso sexual es un delito supuestamente difícil de probar, ¿no? Y de ahí el alto nivel de impunidad que tiene. Hay un especialista en Argentina, que es un ex juez, que se llama Carlos Rosansky, autor hace muchos años de un libro que se llama Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, donde él sostiene que es el delito más impune de la Tierra, donde solamente llegan a conocimiento del Poder Judicial menos del 10% de los abusos que suceden, y de ese universo solo uno termina en condena. De ahí que infiere que de cada 1000 abusos que suceden, 999 quedan impunes. Digo, y esto desgraciadamente, ¿en qué se sostiene? Que es lo que testimonia la experiencia de Silvia. Desgraciadamente, en ámbitos como el de Poder Judicial, en líneas generales, se sostiene en esto, en lo que a nosotros inclusive, hablando de la sociedad en general, nos gusta llamar como la corporación de los adultos. Digo, en toda una mentalidad, una concepción y en prácticas y en modos de relación donde, por ejemplo, al interior de ámbitos judiciales se quiere hacer de cuenta como que el abuso no existiera. Como que si hay una denuncia, es una denuncia fabulada, ante la predominancia del abuso intrafamiliar, si los niñas, niños, adolescentes hablan o manifiestan, muchas veces los chicos no manifiestan ser víctima de abusos de manera verbal y coherente como podemos hacerlo los adultos. Sí, pero con gestos dificultad. Tal vez. Bueno, todo eso que hay que saber leer, escuchar, ver, interpretar, cómo los chicos muchas veces lo manifiestan a través de sus juegos, de sus dibujos, hay dispositivos judiciales como la cámara Gesell. Quiero decir, aún ante enormes evidencias, todavía es más fuerte esta fuerza negadora de hacer de cuenta que esto no existe, que esto no sucedió, que si sucedió en el ámbito intrafamiliar es porque hubo una madre maliciosa manipulando a los niños en contra de un progenitor. En términos muy personales, ojalá, pero bueno, por suerte, como siempre, todo es colectivo y nosotros levantamos en todos lados donde vamos el lema de que para criar a un niño hace falta una aldea, que es un hermoso proverbio africano. Por eso todo el tiempo apelamos críticamente a la reflexión y a en que entre todos los adultos de buena voluntad tratemos de construir esa otra aldea muy distinta y superadora de la actual, donde, entre otras cosas, los más débiles de todos, que son los niños, la siguen pasando muy mal. Ojalá mi historia nunca en este sentido deje de servir y deje de contribuir socialmente frente a esta injusticia. Ahora es una estadística durísima lo que vos estás comentando, ¿no? Porque, digo, si vos ya de grande tuviste que pasar por un momento traumático, por suerte en tu caso, después de tantos años, se hizo justicia, la persona está presa y demás. Ahora, el sistema en sí, digamos, es muy perverso en esto que ustedes están marcando desde que comenzó el programa, ¿no? La justicia es tu amiga, ¿no? No es tu enemiga en estos casos, pero es como que en el día a día, si uno no está atento, vuelvo a la pregunta esa que te había hecho, digo, si uno no está atento a los dibujos, al gesto, a la reacción, y eso se empieza a dilatar, estamos caminando con gente a la par nuestra, porque las estadísticas, digamos, llega un momento donde vos me hablabas de porcentajes, vos también me estabas hablando recién de porcentajes, llega un momento donde estás caminando con gente que vos ni sabés lo que está haciendo y donde tal vez la víctima te toca de cerca. Me preocupa mucho eso, digamos, el hecho de que no la despreocupación o la falta de atención de los adultos, y me preocupa mucho el hecho de que la justicia, está bien, hay que probar de que esa persona sea culpable, pero si vamos a tratar a la gente, a la víctima, la vamos a tratar casi como un criminal en vez de como víctima, como lo es, eso me preocupa muchísimo. Y digo, vos lo encaraste de grande. ¿Cómo, todo el proceso que debe pasar un chico de 5, 6, de 8, de 10, de 11, digamos, exponerte a un montón de situaciones,
Tenía que tener la suerte de tener un buen abogado. Eso es lo que iba a preguntar, digamos, ustedes a su vez jurídicamente están en condiciones y tienen los elementos como para asesorar a los familiares o a alguien que vaya a consultar. No, en nuestro caso también, eso somos muy claros, no somos una organización profesional. Lo nuestro siempre es el acompañamiento solidario. En este caso siempre buscamos, ante el abuso, cuando hay niños víctimas, que los adultos protectores no queden solos, no queden aislados, enfrentando, entre otras cosas, injusticias tan básicas como la de la maquinaria judicial. No, en esos casos, y lo que hacemos, reitero, siempre desde una perspectiva de acompañamiento solidario, es tratar de poner en contacto a quienes nos piden ayuda, nos confían una historia, una urgencia, con, por un lado, los ámbitos públicos pocos que conocemos, donde se puede llegar a recurrir en búsqueda de orientación, de asesoría, de acompañamiento, tanto en materia legal como psicológica, y por el otro también con los profesionales, las y los profesionales que conocemos en todos estos años de lucha y de construcción colectiva, que sabemos que tienen conocimiento del tema y que tienen un posicionamiento ético del lado de la defensa de las víctimas. Digo, pero esto siempre desde esta perspectiva que no es profesional y que se trata todo el tiempo de movernos en red con los, justamente, con los múltiples vínculos que vamos construyendo y tejiendo en este camino colectivo. Claro, pero saben de los teléfonos a los que hay que llamar, en todo caso, ¿no? Claro, si tenemos claro. algún dato a veces. El hecho de conocer gente, de conocer historias, nos hace conocer recursos. Nosotros por eso decimos, viste, como vos decías al principio, si nos unía, yo decía, nos une el espanto. A veces también nos unen los recursos y la esperanza, porque el grupo de pares nace cuando yo me entero esto en el año 2009, con respecto al progenitor de mi hija, salgo a buscar mamás, porque yo no podía sostener sola esa verdad, no podía. Y yo digo, ¿cómo hace otra mamá que le pasó lo mismo para sostener esto? Y me pongo a buscar madres. Y en el buscar madres me empiezo a encontrar que no solo compartíamos el horror de haber tenido malas elecciones, sino que además compartíamos el horror en lo judicial, todas teníamos mala suerte en los juzgados que habíamos caído, todas teníamos mala suerte con los peritos, o sea, empezábamos a ver, y uno después también empieza a estudiar y a leer, y empezamos a ver que esto a nivel judicial, que es el armado de que es una mentira cuando vas a presentar una denuncia, vemos que pasa a nivel, diríamos, todo Occidente. Un caso claro es Woody Allen. O sea, Mia Farrow, cuando presenta la denuncia diciendo mi hija me dijo que fue abusada, lo que hizo el Poder Judicial norteamericano es demostrar de alguna manera que era mentira. Hoy sale Dylan Farrow con 30 años, 30 y pico de años a decir la denuncia que presentó mi mamá era cierta, yo fui abusada. Y hoy es escuchada, ¿sí? Lástima que hoy ella es adulta, ¿no? Claro. O sea, ahí vos vemos la gran dificultad que hay cuando un niño o niña habla y vas a nivel judicial a hablar, ¿no? Eso es lo que tratamos de cambiar. Y eso también es lo que tratamos de cambiar cuando tratamos de juntarnos y de compartir recursos y decir, bueno, mira, acá hay un abogado o abogada piola, acá hay una institución que funciona bien, acá hay un lugar, una asesoría que hay asesores que son copados, anda a conectarte, a hablar. Y lo que vemos que además cambia totalmente, aunque sea subjetivamente, es el encontrarse con otro. Porque algo que tiene el abuso y los que hemos asumido en algún momento también la protección de niños es la absoluta soledad en la que te encontrás. Entonces, el hecho de estar con otras personas, ya te encontrás con otro a hablar, a compartir, se va haciendo más suave, todo es mucho más fácil. Uno dice que tiene como padre y como vecino, como compañero de trabajo, como lo que sea, tiene que estar atento a lo que te rodea, ¿no? Ahora, en esta época en la que vivimos, con la tecnología, con los celulares, internet y demás, la exposición es aún mayor. Vemos casos de grooming en cantidad. Chicas que desaparecieron, nunca más aparecieron, otras aparecen muertas, otras aparecen abusadas. Chicos y chicas, las dos cosas. Uh-huh. ¿De qué manera también se puede aconsejar y manejar este tema? Porque en definitiva, los chicos antes, a ver, uno más o menos, el padre, cuando no teníamos la tecnología a la mano, no existía internet y demás, tal vez, bueno, era un poco más visible la situación. Hoy el chico con celular hace su vida. Tiene una intimidad que tal vez nosotros cuando éramos chicos no la teníamos en ese sentido. ¿Qué consejo hay en ese sentido? Porque el grooming es impresionante. Nosotros, bueno, con Bahía Blanca estamos en contacto directo y los casos, tenemos casos muy puntuales que han pasado hace muy poquito tiempo también atrás, una muerte hace un par de años.
digamos, ese es otro escenario que se nos presenta hoy en día, ¿no? Sí. Hay un libro justamente de Marcos Mayer, que es un periodista que hizo una investigación, y en uno de los capítulos del libro él habla de la importancia de Internet como modo de haber aumentado el acceso a los pedófilos a información entre ellos, a pasarse información, y de los chicos también de entrar en riesgo. Lo que es fundamental, esto, si sabemos que el abuso existe, si sabemos que el riesgo son los adultos y que los adultos pedófilos van a buscar todas las herramientas para jorobar a los chicos, es un modo también de estar alerta. Cecilia López, que es otra, que no, las chicas no consiguieron el libro, nosotros le habíamos hablado mucho, Cecilia López es otra psicóloga que está muy preocupada por el tema de esto, de cómo las tablets y los celulares son modos en que los chicos... ¿Pero los chicos qué entran con las tablets y los celulares? Entran a páginas porno. Y terminan haciéndose adictos a páginas porno chicos de 5, 6 años. Bueno, ahí los papás tenemos que estar, y las mamás tenemos que estar absolutamente atentos. Y toda la sociedad, y los docentes, y todos sabiendo, teniendo la información, tratando de bloquear, de ver de todas las maneras de cómo podemos bloquear en las tablets y en los celulares que los chicos no lleguen linkeando a páginas porno. Pero esto, me parece que el modo de prevenir es primero sabiendo que está el problema. Vos no podés dejar a un chico 3 horas con el celular, la tablet o la computadora y estar tranquila mientras vos estás, no sé, tomando mate con tus amigas y el pibe está en la habitación 3 horas con la computadora. Eso no puede pasar. Tenemos que estar también atentos, preguntar, darle información a los chicos. Me parece que tiene que ver con eso. Yo no sé acá, que es un ámbito más rural, pero en zonas de capital vos tenés que... En la entrega del celular o la entrega de la tablet o de la computadora es básicamente para que el niño deje de molestar. Y eso también como adulto lo tenemos que ver. Se ha hecho una cultura de eso. Claro, tenemos que verlo. O sea, esto de que la comodidad supuestamente en base a que el pibe está con los jueguitos. Demás. Creo que tenemos que estar como más atentos, sabiendo que el problema existe y estando más conectados y hablando con los chicos. Amalia quería aportar algo. Sí, quería hacer una consulta. Hablaban de la no respuesta o una respuesta no satisfactoria, digamos, desde la justicia, desde el Poder Judicial. Y pensaba también en las instituciones, por ejemplo, en las instituciones educativas. Veníamos charlando justamente, hay casos juzgados, como nos pasó en Villa Ventana, con un docente que tuvo una condena desde la justicia penal, pero no tuvo respuesta. O esa respuesta está siendo absolutamente dilatada desde el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa en la parte eclesiástica, pensaba, con tu caso? Si te dieron respuestas, si... porque eso también creo que contribuye muchísimo a esto que vos estabas diciendo, y en relación a cómo los pares y la sociedad, digamos, nos plantamos ante estas personas que cometen delitos, ¿no? Digamos, si vemos que después no pasa nada en los ámbitos donde trabaja o desde su profesión, no hay ningún tipo de condena. Claro, ni siquiera social. Claro, y digo, en el caso de los profesionales, ¿no? Que es tan importante, porque habiendo una condena desde lo judicial, no en estos casos que vos hablabas, pero en los que sí hay respuesta, como en el caso tuyo, me pregunto qué pasó desde lo eclesiástico, si hubo también una respuesta, si hubo una devolución para con vos. Bueno, esto que hace años lo vengo compartiendo públicamente. En mi caso tuve una mala experiencia, tanto con el colegio donde me había tocado ser víctima del delito, con esa congregación de los hermanos marianistas, como inclusive con la jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, cuando yo recurrí a la jerarquía católica para pedirle su, digamos, primero más que nada para ver qué postura tomaban ellos ante un intento que estaba, me voy a retrotar en el relato. Yo logré el juicio y la condena penal de quien había sido mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Piciocchi, más de 20 años después, a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, condena que quedó definitivamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo del 2016. Recorrimos todo el espinel del sistema judicial. O sea, está preso. No, ahora ya recuperó su libertad porque lo que logró que le apliquen a su favor con respecto al cumplimiento de la pena fue la vieja ley del 2x1, que era la que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los cuales fue juzgado y condenado. Pero bueno, en mi caso nunca fue lo central el tema punitivo en sí y, o los años de prisión que pudiera pasar. Para mí fue muchísimo más importante haber podido primero llegar a un juicio oral y público más de 20 años después, poder haber hecho público y compartir socialmente mi historia y darle esa trascendencia
social que yo tanto anhelaba, y ni que hablar que además ese juicio haya terminado con condena. Todo eso siempre fue mucho más importante para mí que el tema en sí de la prisión, de la cárcel o de los años de pena que le pudieran dar. Eso te liberó, en parte al menos. Sí, por supuesto, fue reparatorio, lo sentí como una profunda reivindicación. Y con esto que preguntaba Amalia, en ese derrotero también logré que la institución, este colegio marianista, tuviera que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido. Y en ese caso me tuve que enfrentar a un intento de silenciamiento por parte de esta institución, que básicamente lo que pretendía era hacer un acuerdo económico privado, donde lo que me pretendían imponer a mí era un silencio para que justamente esto no trascendiera públicamente, para preservar la imagen de la institución. Y esa situación que yo resistí y a la cual me enfrenté, en su momento la puse en conocimiento de la jerarquía católica de la Ciudad de Buenos Aires, año 2002, y que en ese momento la encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio, quien yo concurrí a la sede del arzobispado con un planteo muy claro. Yo fui a saber, digo, podía estar Bergoglio como cualquier otra persona al frente de la jerarquía católica. Yo fui a, concretamente mi planteo fue, ¿qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad ante esta actitud y este procedimiento de esta institución y de esa congregación frente a víctimas del delito de abuso sexual? Ese fue mi planteo, me recibió un secretario de él, escuchó todo mi planteo, la respuesta que recibí a los pocos días era que el cardenal me invitaba a tratar el tema con el obispo Mario Poli, hoy arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces como obispo a cargo de la Vicaría Zonal de Flores. La Iglesia Católica en la Ciudad de Buenos Aires administrativamente está dividida en 4 vicarías, la vicaría del barrio de Flores, que es un barrio vecino al de Caballito, donde está el Colegio Marianista, es la que tiene jurisdicción sobre esos barrios. Y entonces fui y en la sede de la Vicaría de Flores me reuní en varias oportunidades con el entonces obispo Mario Poli, a quien, digamos, él representando la jerarquía católica de la ciudad ante mí, digo. Y yo volví a hacerle este planteo y finalmente la respuesta que recibí por boca de este obispo Poli era que ellos como jerarquía avalaban la actitud de este colegio y de esta congregación. Y que la avalaban, desgraciadamente, yo siempre cuento, para mí lo más doloroso fue cuál era el sustento que ellos le daban a esa postura. Y siempre lo digo, año 2002, la sensación que a mí me transmitieron fue la de una profunda subestimación de la gravedad de la injusticia y del delito del que estábamos hablando. Una profunda subestimación del dolor de una víctima, de por qué una víctima más de 10 años después estaba empeñada en buscar reparación y justicia por lo que le había tocado sufrir. Esto para mí fue lo más triste de esas gestiones que me tocó llevar adelante con la jerarquía católica de la ciudad de ese momento, año 2002. Esto yo lo cuento públicamente por primera vez en el 2012, cuando hago pública mi historia en ocasión del juicio oral y público, y en distintos medios de prensa fue reflejado como un aspecto más de mi larga historia de lucha, en este caso referido al tema de lo civil. Lo que sucedió fue que al año siguiente a Bergoglio lo nombraron Papa. Entonces, a partir de que lo nombraron Papa, distintos medios de prensa internacionales se empezaron a interesar por ese aspecto de mi larga historia de lucha, y bueno, así es como a lo largo de estos años, en múltiples ocasiones, desde la BBC de Londres, medios alemanes, franceses, norteamericanos, Italia, siempre cada tanto vienen, me entrevistan. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Como siempre que la anécdota de la historia de lucha personal tenga un sentido de utilidad pública y colectiva. Y lo que quiero decir, desgraciadamente, esta actitud de la jerarquía católica, tan lamentable que me tocó sufrir a mí, desgraciadamente, con lo que venimos diciendo y compartiendo en la mesa, no difiere de otras actitudes que nosotros vemos en ámbitos que inclusive hasta se supone que están en las antípodas de la jerarquía católica. Nos pasa de historias de lucha que conocemos, algunas de ellas públicas, donde al interior de sindicatos docentes se han adoptado actitudes corporativas de solidaridad con los agresores y de profunda desprotección hacia las víctimas y hacia quienes se están jugando por defender a las víctimas. Realmente en una pluralidad de ambientes. Por eso lejos en este caso de hacer un reduccionismo que ojalá pudiéramos hacerlo, de decir, esto es un tema, por ejemplo, de curas o de la jerarquía católica. Ojalá, porque sería mucho más simple y mucho más cómodo para todos nosotros como sociedad, entre otras cosas habría muchas menos víctimas, y por distintos motivos
a mucha gente legítimamente le resultaría más cómodo poner esta cuestión en un lugar abstracto y ajeno a su vida, porque no es creyente, o porque es creyente y no es practicante, como buena parte del universo de los creyentes. Digo, hablar del catolicismo en sí es hablar de una gran pluralidad y de diversidad de posturas y de maneras de sentir el catolicismo al interior de esta confesión. O sea, lejos de todo esto, de, justamente de pretender reducirlo a ciertos esquemas que podrían ser tranquilizadores y simplificadores de esta cuestión que es compleja y que realmente nos atraviesa transversalmente, pero digo, esto que a mí me tocó padecer en ese ámbito, desgraciadamente es lo que a nosotros nos lleva desde la Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia a decir, hay una actitud corporativa que tenemos como adultos, en general, en todo tipo de ámbitos, frente a esta gran injusticia del abuso sexual. Y algo digo que también refiero en este caso, de esta historia personal, es que muchas veces los medios de prensa internacionales me preguntan, ¿y qué opina usted de los gestos que hoy está teniendo el Papa Francisco? Y siempre, en este caso mío, en lo personal, pero con Silvia y en nombre de nuestro colectivo de adultos, lo que siempre contestamos son dos o tres cosas. Una, bienvenidos los gestos por los motivos que sean. O sea, nosotros valoramos y celebramos, sin perder nunca un sentido crítico, eso se entiende, que se den gestos de reconocimiento de la existencia de esta enorme injusticia, de este delito, de aberrantes políticas institucionales. Digo, aunque más no sea, uno puede conjeturar por motivos de estricta conveniencia. Bienvenidos los gestos de donde vengan y por los motivos que sean, que contribuyan siempre a sumar este tema a la agenda pública, a la luz colectiva. Al mismo tiempo, lo otro que también siempre agrego, con enorme orgullo y alegría de luchador y de luchadores como somos, es que si esto sucede, una vez más, es porque las luchas que llevamos adelante las víctimas demuestran, en ese ámbito como en cualquier otro, que nunca son en vano y que son nuestras luchas y nuestros compromisos los que van generando condiciones de posibilidad para que muchas veces a las máximas jerarquías de ciertos ámbitos no les quede otra que tratar de tomar nota de un nuevo estado de situación que se genera a partir de las luchas de las víctimas y tratar de dar algún tipo de respuesta o de dar cuenta de eso. Digo, aunque lo gestual es una cosa, el trecho que va a los cambios de política profunda es concreto, muy distinto. Claro. Pero digo, esto también, perdón si la digresión fue un poco larga, pero a cuenta de lo que planteaba acá Amalia, también esto me parece que es importante, siempre lo comparto colectivamente, con alegría y con esperanza de ver cómo, una vez más, las luchas que llevamos adelante las víctimas, quienes se solidarizan con nosotros, por eso, si esta causa, como tantas otras, tuvieran mucha más fuerza a nivel colectivo, mucha más masa crítica detrás, ¿cuánto más podríamos hacer para ir cambiando esta historia con respecto a quienes hoy son niños? Digo, si pudiéramos generar, por eso es tan importante los medios de comunicación, estos espacios de debate público, digo, estamos dando cuenta de una injusticia que es muy grave, que es muy dolorosa, pero también nosotros vivenciamos una y otra vez aquí y allá, y estar acá hoy es otra muestra de eso, de cómo a veces, muchas veces sin darnos cuenta, estamos afrontando esta injusticia y estamos empezando a cambiar esta historia. Sebastián, esto de poder replicar esta experiencia, esta mala experiencia, y que le sirva a tanta gente, ¿ningún político se acercó en algún momento para interesarse de esta situación? Es decir, no de la situación en particular, sino del trabajo que hace Adultos por los Derechos de la Infancia. No, nos pasa en estos años de camino colectivo que en algunos ámbitos, visitando el país, algunas de nuestras actividades se han acercado, pero siempre mucho más a título personal. No diría, en líneas muy generales, desde nuestra experiencia, hay una falta muy grande todavía de importancia y de jerarquía política, pública, institucional, de la infancia en general, de los derechos de los niños. Nosotros decimos, lejos de cierta retórica hipócrita que muchas veces todavía esgrimimos como sociedad adulta y desde las instituciones, los niños, a nuestro criterio, todavía siguen siendo el último orejón del tarro de esta sociedad, que, como nos gusta decir a nosotros, entre otras cosas básicas, no solo es patriarcal, machista, sino a nosotros nos gusta agregar adultocéntrica, algo que puede parecer una obviedad o una perogrullada, pero no es menor para nosotros porque muchas veces, aún en ámbitos muy conscientes y muy sensibles ante otro tipo de injusticias, formando parte de un mismo espacio, de un mismo camino, aún también en ámbitos así, se pasan por alto
cómo como adultos terminamos muchísimas veces invisibilizando a la infancia, los dolores de infancia, las injusticias que cometemos con respecto a los niños. Digo, volviendo con esto, y en ese sentido, por ejemplo, hay un gran faltante. Digo, ¿quién ve en el conjunto de las fuerzas político-partidarias que la infancia en general sea mínimamente considerado un tema de importancia? En los debates ni se tocan, prácticamente. No. Directamente. Y ni siquiera en una nota común a la salida de, o en el medio de un marco de lo que sea, a menos en campaña. Te hablan de todo menos de esto. Pareciera un tema prohibido. No, ni lo tocan. No es real. Al menos lo podemos decir cada vez que nos visitan candidatos nacionales, provinciales y demás. No, ese tema en la agenda evidentemente no está. Ahora, está muy buena la pasión que le ponen ustedes. Realmente es para felicitarlo. Y a ver, yo lo que uno percibe de todo esto es que es un trabajo que viene también con una carga intelectual de parte de ustedes muy importante. Es decir, están preparados intelectualmente para encarar estos temas. Uno se pregunta qué pasa con aquellos que no lo están. Gente que está en silencio porque no sabe cómo expresarse, cómo exteriorizar todo esto, ¿no? Y de allí creo que la importancia de Adultos por los Derechos de la Infancia, ¿no? Sí, igual nosotros, en nuestro espacio una vez por mes tenemos un taller de reflexión y formación, donde compartimos bibliografía y vos, lo mágico del grupo es cómo empezás a poder hablar. Hay compañeros que han venido a reuniones que estuvieron, no sé, 3, 4 reuniones sin poder hablar. Y, o sea, cuando podés empezar, porque el tema es poder asumir que fuiste víctima, que no sos responsable, poder asumir que vas a ser creído, que el compañero te cree, y empezar a escuchar en los compañeros que las cosas que teníamos cada uno como síntomas, esto que vos decís, los múltiples síntomas que hemos cargado durante años en nuestra vida, empezás a encontrar que el compañero lo dice por vos. Todo eso va desarmando y todas las personas tenemos posibilidad de hablar. O sea, ahí no hace falta para nada ningún tipo de conocimiento universitario ni de formación. Sí, haber vivido lo que le tocó. El haber vivido y el tener un grupo y personas capaces. Nosotros decimos que donde hay 2 personas dispuestas a hablar de sus temas con respecto al abuso y maltrato en la infancia, se juntan en un lugar, ya está armado el grupo. Porque simplemente tener la capacidad de la escucha respetuosa y empática al compañero. Y para eso no hace falta ser profesional. Nosotros sí tratamos de estudiar, porque nos parece que es muy importante el poder esto, el poder decir, bueno, nuestra visión de la infancia es esta. Nosotros decimos, la sociedad como hoy está armada, en verdad niega absolutamente la infancia y en verdad el niño es usado como objeto. Esto tenemos que estudiar mucho y saber cómo plantearlo y demás. Pero para juntarnos a hablar entre compañeros de lo que nos pasó en nuestra infancia y poder salir mejor y más liberados, no hace falta ningún conocimiento teórico, solamente saber que fuimos víctimas. Y eso, ¿sabés cómo suaviza totalmente y te posibilita hablar y demás? Vos pensás que la sociedad, cuando en una casa alguien habló y le dijeron callate la boca, o muchas veces plantean, ponele, ahora tenemos una compañera que está viniendo, que por ejemplo la mamá le dice, después de 30 años, la piba le está contando que fue abusada. Y dice, después de 30 años me lo venís a decir. O sea, como que, si no logramos cambiar esas cosas, no, o sea, es fundamental para que, cuando hablamos de los suicidios en los que han sufrido abuso, planteémonos como sociedad si estamos dispuestos a escuchar el dolor. Y a tener escucha empática y a actuar no empáticamente. Lo que nosotros encontramos es que hay empatía con los agresores. O sea, y no con la víctima. Entonces, eso es lo que genera el suicidio y el autodaño a la víctima. No tiene un ámbito donde le reconozcan que sufre un dolor terrible y que ese dolor tiene que tener escucha y que además ese dolor tiene un culpable. Eso como sociedad también tenemos que saberlo. Ahora digo, en localidades, bueno, así como las nuestras, que son pequeñas, a lo que es obviamente la urbe, ¿no? Pero es también saber dónde poder pedir ayuda, porque está bien, hay elementos que son del Estado, hay privados y demás, digo, pero sé que es difícil y es complicado tomar la iniciativa de dar ese primer paso y buscar ayuda. Pero, a ver, es complicado, pero ¿de qué manera, por ahí, desde la experiencia de ustedes, se le puede, porque tal vez ahora en este momento no se está viendo a alguien que está pasando este momento tan complicado y difícil? ¿Y qué se le puede decir a esa persona para que dé ese pasito adelante?
que no tarde ese tiempo que tuvieron que tardar ustedes tal vez, uh-huh, y vivir, bueno, tuvo una época complicada y difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué se le puede decir? Porque tal vez alguien nos esté mirando en este momento. Sí, por supuesto. Eso tendríamos casi la certeza. Justamente desde nuestro lugar acá, como nos gusta decir a nosotros, poniendo el cuerpo, a nivel público, a nivel colectivo, es justamente lo menos que esperamos para esa compañera, compañero, esas compañeras y compañeros de la comarca que en este momento nos están viendo, escuchando, es como mínimo que ojalá estas palabras sean un alivio, un aliciente, un estímulo ante esta sensación de que realmente lo que le ha tocado sufrir o lo que está sufriendo es una inaceptable injusticia en la cual ninguna víctima tiene ningún tipo de responsabilidad, que por eso digo, no es por querer tomar una postura elusiva, pero justamente como bien decían las compañeras al principio, si por ejemplo en el sistema educativo, las escuelas con herramientas como la Ley de Educación Sexual Integral, en clara perspectiva de derechos, posicionando a niñas y niños como sujetos de derecho, con una mirada integral de la sexualidad, digo, por ejemplo, si las escuelas se generan y se transforman en esos contextos, en esos ámbitos en los cuales poder justamente compartir emociones, sentimientos, donde la palabra de los niños, si la palabra es dicha, va a ser validada, respetada, tenida en cuenta. ¿Qué quiero decir? En esto, me parece que no hay un mensaje a veces en este punto directo hacia quien está sufriendo esta injusticia, y reitero, o que la puede estar sufriendo como adulto protector, que siente que realmente está luchando solo o sola ante el mundo por defender, a acompañar a una víctima. Esto desde este lado, decir, bueno, acá estamos, y ni hay que hablar en este caso, tener la suerte de la compañía de la biblioteca, de la Macedonio, por ejemplo. Hay en la sociedad, en la comunidad, acá estamos personas sensibles, conscientes, comprometidas ante esta injusticia. Este mismo espacio, este programa que estamos compartiendo, esto es transmitirle que, bueno, ojalá fuéramos mucho más, tuviéramos otro tipo de fuerza, de presencia, de posibilidades, pero esto de no es, afortunadamente, aunque en el medio del sufrimiento de la injusticia, y ni que hablar en el medio de una pelea, de una lucha, realmente pueda sonar prácticamente a nada, quienes estamos enfrentando tamaña injusticia ya no estamos solas y solos. Como por ejemplo lo sentimos, y por muchísimos motivos, cuando fuimos niños y nos tocó sufrir este delito. Y que realmente, acá, pensando en la comunidad de toda esta comarca, pensar que hay un espacio como la biblioteca, como la Macedonio, por ejemplo, o acá, trabajadoras de la educación, esto está diciendo que acá en esta comunidad, esas personas no estarían solas. Eso no es... no es nada poca cosa. No sé si... posibilidad. Sí, además, decirle, se pueden comunicar, viste que nosotros tenemos diferentes modos, vías de comunicación, que es el teléfono, la página, el mail, el Facebook, son todos vías de comunicación. La posibilidad de que nos vengan a ver todos estos días, que vamos a estar en diferentes lugares, que después le pasan los que conocen bien las direcciones y demás. Porque, ¿cuál sería para mí lo fundamental? Es esto básico, no sentirse solos. Las herramientas, además del grupo de ayuda de pares, son muy sencillas. O sea que si en estos días que estamos hay personas que están interesadas, se contactan, podemos hacer una reunión de pares como para dejar, acá en la comarca, dejar las herramientas básicas del grupo de ayuda de pares, que es muy sencillo. Compartimos algunos lineamientos que tienen que ver con el mantenimiento del anonimato, el hecho de que la coordinación es rotativa, el hecho de que hay que poner un día fijo y un horario fijo en un lugar y tener la constancia de estar. Nosotros siempre digo, nosotros ahora el grupo es bastante numeroso y tenemos reuniones de 20 y 30 personas, pero ha habido sábados que estábamos solo Sebastián y yo tomando mate, porque uno tiene que poner un horario y tener la constancia de respetar ese horario. Y con el tiempo la gente va viniendo y esto es fundamental. ¿Por qué te digo? Porque lo principal...
primero es empezar, en una sociedad que ha hecho de este delito, lo ha silenciado, es fundamental el hablar, por eso insistimos tanto. Y a partir de después de ahí uno va a ver si en verdad quiere hacer la denuncia, si es lo mejor, dónde la vas a hacer, tenés tiempo de preguntar. Los únicos que no tienen tiempo es si vos te enterás en un caso de un niño o niña que está pasando en ese momento, eso es una urgencia. Y ahí habrá que ver cómo resolverlo también, cómo se hace para resolverlo de la mejor manera en cada lugar que uno vive. Pero los adultos no tenemos urgencia. O sea, uno puede después pensar en qué momento hago la denuncia, en qué momento me conviene más. ¿Lo voy a hacer la denuncia pública en la familia o voy a hacer la denuncia a nivel judicial? Hay tiempo. Pero eso se puede uno empezar a armar y a decir, ¿cuál es lo mejor cuando te juntaste con otro? Mientras estás aislada y sola, es tan difícil tomar decisiones. Silvia, queremos agradecer realmente estos minutos que nos han brindado. Creo que ha servido de mucho para mucha gente. Como dice Sebastián, mucha gente que ha escuchado atentamente porque tal vez ha sufrido alguna de estas experiencias nefastas, y esto le va a ayudar de mucho. Y bueno, sabe que cuenta con la biblioteca y sabe que, bueno, acá vamos a tener y vamos a difundir también las páginas y demás. Estaría bueno antes repasar, Amalia, los lugares donde van a estar. El itinerario. Claro, Sebastián y Silvia, y los horarios para que, bueno, aprovechen esta oportunidad, ¿no? Sí. Mañana viernes 10, a las 17:30 horas, va a haber una charla abierta en la Biblioteca Popular General San Martín de Zaldungaray, con entrada libre y gratuita, por supuesto, así que también agradecemos esta conexión con las bibliotecas y la buena recepción de la propuesta. El sábado 11, van a estar a las 18 horas en la Macedonio Fernández, también en una disertación abierta a la comunidad, también, por supuesto, con entrada libre y gratuita. El lunes los vamos a recibir a las 10 de la mañana en nuestra biblioteca, con los alumnos de establecimientos educativos de Villa Ventana. En el caso del CEP, tienen los años superiores y estamos aguardando tal vez la confirmación de algunos cursos de la escuela 5. Y a las 18:30, el domingo les queda libre, les avisamos. Y a las 18:30 del día lunes va a ser la charla abierta en la Biblioteca Mariano Moreno de Sierra de la Ventana. Esa va a ser también abierta a todo público, pero ya tenemos confirmada la presencia del anexo del Instituto de Formación Docente 162, que tiene un anexo en Sierra de la Ventana, en turismo y en inicial, así que bueno, ellos van a estar acudiendo a la biblioteca junto con la gente que vaya de Sierra de la Ventana. Y van a estar también participando en el programa radial Tiempo Educativo que conduce Claudio Mazo. Así que bueno, van a tener tarea. Le dejaron muy poco tiempo. Sí, exacto. Jornadas intensas, pero el domingo saben que para ustedes. Se lo pueden dedicar ustedes. Da lluvia torrencial para ustedes. No, el domingo ya sabemos que nos esperan en Pringles. Mirá. Bueno. Así que. Pero bueno, realmente esto, bueno, nosotros lo compartimos, por supuesto, públicamente en las redes. Es un motivo de enorme alegría que esto esté pasando acá en toda esta comunidad. La verdad, es un motivo de muchísima esperanza a la hora de afrontar, de enfrentar esta injusticia, de intentar transformarla. Bien vale desde nuestro lugar una felicitación. Que esto, bueno, acá. Pero bueno, siempre es lo colectivo, lo general, pero hay individualidades, ¿no?, que son las que hacen la diferencia y muchas veces sosteniendo esos compromisos con muchísimas adversidades, ¿no? Pero digo, y esto pensando también en quienes nos están escuchando en este momento, que esto esté sucediendo aquí es, la verdad, un motivo de muchísima esperanza para todos y todas los que en esta comunidad están sobrellevando y sufriendo y peleando contra esta injusticia. Evidentemente, esto también, digo, y mucha esperanza hacia el futuro a la hora de seguir afrontando y transformando colectivamente a esta injusticia. Sebastián, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Las puertas abiertas para cuando ustedes lo quieran. Gracias, muchas gracias. Si andan por Torkins, aquí está el canal. Gracias. Amalia, a ver,
Trajimos libros. Estás esperando. Sí, igual que el de al lado. Yo, ratón. ¿Este? Este. Sí, gracias. Ahí está. Trajimos libros. ¿Les televisión puedo, en vivo. Sí, ¿les puedo hacer un regalo? Pero, ¿cómo no? Me parece que para cerrar esta charla tan interesante, Laura Debetach, una poeta, una escritora argentina, que la verdad que ha contribuido muchísimo a la infancia con su escritura. Yo, ratón y los patos solitarios es un libro para la primera infancia, digamos, y está seleccionado en este grupo porque el poema de Yo, ratón nos puede remitir a tantas cosas, en principio, como niños y niñas, a ubicarnos en otros lugares, a pensar qué sería yo si fuera tal o cual cosa. Un ejercicio empático hermoso que me permito compartirles. Yo, ratón. Si el mundo fuera solo pasto, yo sería hormiga, conejo, caracol, oruga. Si fuera madera y corteza, haría mi casa en cada pequeño lugar. Sería lombriz si todo fuera tierra, pez si todo se volviera agua, oso blanco si cayeran los cristales del frío. Si el mundo fuera pradera, peña, charco, trotaría yo caballo, yo cabra, yo rana. Si el mundo fuera una sola roca quieta, yo ratón la roería. Con mucho gusto para ustedes. Gracias. Un aplauso. Bueno, le agradecemos a la biblioteca realmente por habernos permitido tener esta charla. Saben que están las puertas abiertas, obviamente, cuando lo deseen. Gracias por... Gracias. Bueno, en este segundo bloque no hablaste. No, la verdad estuve escuchando atentamente. Es muy interesante lo que están manifestando hoy y todo lo que estamos aprendiendo con ustedes, sobre todo de este camino de lucha y de solidaridad entre pares. Y me quedo con un par de frases que ustedes, o conceptos que ustedes mencionaron, que es esta infancia víctima de abusos de poder múltiples y objetivizada por los adultos. Yo digo, me preguntaba, ¿cómo puede ser que tengamos a la mano pornografía, que este sea el código con el que nos manejamos los adultos y total queda también los niños expuestos a esto? Los niños y los adolescentes, yo como profesora de adolescentes, observo que los chicos consumen pornografía, por ejemplo. Y es una manera de naturalizar un código que no es propio de esa edad. También me quedé pensando en algo que vos dijiste, Silvia, que esta comodidad del mundo adulto para no hacerse cargo de algunos espacios y de algunos lugares de defensa de derechos de los niños. Y yo como docente también hago una autocrítica del sistema, un poco lo que vos comentabas también del sistema de salud, donde somos tal vez la única cara del Estado que por mucho tiempo va a haber una persona, una familia o un niño, y no estamos a la altura para dar una respuesta y para dar la contención necesaria y tener las herramientas. Creo que es algo que colectivamente las instituciones tienen que trabajarlo, pero a la vez también es una decisión individual de tomar la iniciativa, de tomar la responsabilidad y de impulsarlo entre las instituciones o si no a nivel personal e individual. Me ha tocado en algún momento acompañar a niños víctimas de violencia que han confiado en mí para acompañarlos, aunque sea en lo que pude, que tal vez fue asistirlos para que hicieran una denuncia donde tenía que ser, pero que realmente habla de la gran responsabilidad que tenemos y que muchas veces, también escuchándote, Rodrigo, pensaba, y esto que vos dijiste, un cambio en ese niño, un cambio en esa niña, un cambio de actitud, un cambio de manera de estar, es suficiente señal, no tenemos que esperar que aparezca algo totalmente explícito, digamos. Estando atentos y pudiendo escuchar, encontramos a veces señales y con el deseo de acompañar y con la responsabilidad que eso lleva, creo que lo podemos asumir, cualquier ser empático puede asumirlo. Así que bueno, eso fue todo lo que me hicieron pensar.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. El próximo jueves probablemente hablemos de política. El 2019 está lejos, pero para algunos no tan lejos. Ya hay borradores. Hay borradores. Bueno. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Chao.